El mito de Píramo y Tisbe. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir el mito que inspiró la famosa tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Píramo y Tisbe eran dos jóvenes de Babilonia. Habían crecido en casas contiguas y entre ellos había nacido un profundo y apasionado amor. Sin embargo, sus familias se oponían ferozmente a la unión que entre ellos había surgido. Jamás permitirían que estuvieran juntos. Solo podían hablar por una pequeña grieta en la pared que separaba sus casas. A través de ella se declaraban amor y se prometían estar juntos para la eternidad. Ya no podían aguantar más, deseaban verse y consumar su amor. Decidieron, mediante susurros por la grieta, que se escaparían de sus casas, se alejarían de la ciudad y se verían debajo de un árbol conocido por ambos. La primera en llegar a la cita fue Tisbe. Su sorpresa fue grande cuando cerca del árbol vio una terrible fiera, una leona con la boca espumeante de rabia y empapada en sangre. Huyó del lugar tan deprisa que se le cayó un delicado velo que solía llevar. La leona lo vio y lo destrozó con sus fauces, cubriéndolo de sangre. Terminado su divertimento, se marchó. Píramo llegó al árbol y se topó con la terrible escena, el velo de su amada manchado en sangre y destrozado. Estaba claro, una fiera había atacado a su amada y la había devorado. No pudiendo soportar la pena, cogió el arma que llevaba, un cuchillo, y se lo clavó en el pecho. Tisbe volvió al árbol. Quizás la leona ya se hubiera marchado y podría reunirse con su amor. Vio una figura tumbada debajo del árbol y descubrió que era su querido Píramo muerto. Sin pensarlo, decidió seguirle en su viaje eterno y se clavó también el cuchillo. En aquel momento, los frutos del árbol se volvieron negros en señal de duelo y pasarían a conocerse como moras.